Vamos a ver el complemento directo y el complemento indirecto. Yo compré un libro. ¿Cuál es el complemento directo? El complemento directo es lo que se compra, ¿vale? Una forma de reconocerlo es preguntar qué al verbo. ¿Qué compré? Pero esto a veces te puede engañar. Otra manera de reconocerlo es que se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Yo lo compré. ¿A qué se refiere el lo? Al libro. Entonces, un libro es el complemento directo. También se puede reconocer pasando la oración a pasiva. Un libro fue comprado por mí. En una oración en pasiva, lo que es el complemento directo pasa a ser sujeto, paciente. Y lo que es el sujeto pasa a ser complemento, agente. ¿Vale? El complemento directo a veces, cuando se refiere a una persona, va introducido por la preposición a. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero a Raúl, el complemento directo es a Raúl. Yo lo quiero. ¿Vale? Entonces, el complemento directo indica sobre qué recae la acción del verbo. ¿Qué se compra? Un libro. Se puede reconocer sustituyéndolo por lo, la, los, las, y se puede pasar a pasiva. Y lo que pasa a ser sujeto al principio es el complemento directo. Y cuando es de persona, se le pone una adelante y también sigue siendo complemento directo. Otro ejemplo. Yo compré al árbitro. El árbitro, como es una persona, se le pone adelante. ¿Vale? Y el complemento indirecto es el complemento sobre el que recae la acción del verbo. Por ejemplo, yo di un beso a mi novia. ¿Qué le di a mi novia? ¿Qué le di? Pues ese es el complemento directo. ¿Y quién recibe el beso? Pues ese es el complemento indirecto. El complemento indirecto se reconoce porque se puede sustituir por le. Yo le di un beso. ¿Vale? Cuando hay que sustituir los dos, no se dice yo le lo di, se dice yo se lo di. Este sería el indirecto y este sería el directo. ¿Vale? Pues ya está.